Vallichi, mi reina, va por ti. Welcome, welcome. El Coscu se tomó una selfie con una chica inconsciente y drogada y difundió la foto de la chica desnuda sin consentimiento. Chat, mañana seguramente reaccione a esto en stream, pero puedo hacer una mini reacción para Shushers stream. Este tipo de aquí es el Momo y este se encargó de difundir esa foto. Sí, había un whisky, ganas. Me quedó dopada. No la voy a matar de mi casa, no la voy a matar. Así llamo a una ambulancia, amigo. Tío, que se te haya quedado una chica dormida, borracha en la cama, happens. No es ningún delito. Las personas cuando beben mucho y se echan en la cama se quedan dormidas. Punto. Es que no hay más. Después de literalmente abusar de una chica inconsciente y drogada. ¿Cómo que abusar de una chica inconsciente y drogada? Es impresionante. Coscu ha dicho, Quinto sueño en el sexto peor. Y se ríen y se mofan estos dos asquerosos. ¿Dónde está el selfie? Oh, vale, eso. Sí, creo que está aquí. Ya la había visto esa foto. Coscu, chica drogada. Imagen. Sí, pero está censurada, ¿no siempre? ¿Para qué la quieres ver? Pues para saber la situación. Estamos viendo un vídeo del tema. Repulsivos para que el tipo pise la cárcel. La foto tiene una cara de asqueroso, de burlarse de la chica. Una bueno, sí, ¿qué más? También es un pedazo de racista. Ah, ¿pero lo están funando en general por Twitter o qué? A ver, es trending Coscu. Nah. O sí. No. Revisa Coscu violín. Pero es que eso es un hashtag de Dallas. Eso es cringe. Tú no puedes buscar Coscu violín. Es un cringe hashtag de Dallas. Quita eso. Chat, estoy en mi cuenta secundaria de Twitch. Me da igual si lo ponen. Son cringe fans de Dallas ese hashtag. Caga. De Ibai, como que Momo también participó en un combate. Pues ay, vamos a aplaudirle, ¿verdad? Qué puto asco. Le quitaron partner y afiliado a Dallas ahora mismo. ¿En serio? ¿Pero lo han baneado también o no? Porque, de nuevo, yo le he dado mucha publicidad a Twitch. Muchísima. Tú vas a dar publicidad a Twitch, que... pringao. Voy a vacilarlo desde mi otra cuenta. Voy a vacilarlo desde esta cuenta. Yo cuando me vine en 2016, yo en esa época estaba en de mis mejores momentos. Tío, tengo correo vetado, no tío. Nada, literal. O sea, no way. Dije, siempre he estado con la comunidad más... Chat, vamos a trolearle, vamos a trolearle. Yo no puedo, pero lo troleáis vosotros, ¿vale? No spaméis, no hagáis un spam igual. Tenéis que mandar rollo mensajes en plan de... Sí, Dallas, gracias a ti, Twitch ha conseguido funcionar. Deberían haberte pagado millones, meses. Cosas de ese estilo. Me habéis dado $60,000 en bits. Hasta que se dé cuenta que le estáis vacilando. No lo sé. Soy tan sencillo. Yo no soy ni de comprarme Ferraris como hacen otros youtubers, pero yo no soy de esos. Porque tú no puedes comprarte un Ferrari. ¿Qué vas a poderte comprarte un Ferrari, tú, fétido? Han habido muchos meses que solo en bits han sido $60,000. 30 días. 60.000 pollas. ¿Sí me lo pagan? Yo no sé cuánto, pero me den mucho dinero. También es que soy un poco estúpido, ¿eh? Pasadme un meme para subir aquí, chat. Algo como... Meme justicia. Tío, pasadme algo para publicar, algo para reírme. O voy a poner XDD emote.
Chat, ¿cómo quito esto? Chat, ¿cómo quito esto? No puedo jugar así, ¿eh? Chat, ¿cómo quito esto? Wait, lo tengo extremadamente book. Oh, ya está. Oh, nice. Esta línea... Quizá level 1 puedo hacer algo. Oh, el minion block, tú. Pilla level up aquí el fetido este. Ok. Me gusta. Respect. Cuando he visto que un Fidel estaba en mi equipo, por alguna razón, Fidel, di algo si eres español. Te juro que no me tilteo. Di algo si estás escuchando el stream. No, pensaba que era un Shushers. Yepcock. Oh. Happens. Me van a divertir. Espero que no. Puedo tepear ahí y joderlos un poco, ¿no? Bolívar Flash. Ahora mismo, Fiddlesticks. Sería un muy buen momento de gankear. Fiddle, gank top. Ah, me fui. No, o no estoy ahí. Happens. Voy a quitar, apagar la cam. Os dejo el micro puesto. No me importa. La cam me ha molestado. Tío, ese Fidel sí que lo está haciendo bien. Esta línea no debería ser 1 versus 2. O 2 versus 2. Pero el 2 versus 2 lo ganamos, ¿sabes? Estoy muerto. Pensaba que estaba facto. He tirado todo ahí porque me da mucho miedo de que este fétido... ¡What! ¡Oh! Ahí estamos. Gracias a Dios. Sé que me quiere saltar, pero... Podría haber hecho algo yo. En plan, sabía que me quería saltar 100%, pero pensaba que lo podía playar. ¡Ugh! No lo playo mucho, la verdad. La forma en la que podía playar es tirando mía a la pared de la derecha. Ahí podía playar yo un poco. Nice. Ha dicho algo de las que, tío. A ver. Oh, fuck, esto es. Es aquí, ¿no? Fuck, está sin conexión. No me lo puedo creer, tío. Quería trolearle que flipas. Shit, man. Shit. Es verdad que streamen en estarreos. Pues se lo quitaron por normal. Si lo único que hace es meter mierda a otro streamer. Tú no quieres a alguien así en la plataforma. Y más te diría, en plan, no entiendo por qué no está baneado, pero bueno. Es que hay cosas y cosas. Por ejemplo, podrías decir, yo meto mierda a otros streamers. Bueno, a ver, ahora últimamente no tanto. Pero yo lo que digo es mi opinión. O incluso a veces lo que digo es para dar contenido, crear salseo. Dallas lo que hace es intenta cancelar a la gente. Intenta joderles la vida y la carrera a alguien. Que yo le diga a alguien que es malo al LOL o que... No se lo entiende al hablar o lo que sea, en plan, se nota, obviamente, que es meme. Coña buena. Vaya funada le está cayendo a Cosco en Twitter, pero... A ver, que le caiga una funada de los pambisitos, eso es literalmente que no te fune nadie.